Voy a recordar ese día, a ver si todos no me han borrado los años. Esto fue en un acto grande de un viejo de mil resabios. El ganado era mañoso y machiro los caballos. Y yo en mis mejores tiempos, que me sentía en toda plaza buen gallo. 55 llaneros dijo el mensual que contaron el día de la reunión, cuando a la cena gritaron. Unos comían paseandito porque pocos se sentaron. Guindamos en corredores, ranchos guay nos alojaron. Ranchos guay nos alojaron, teníamos 14 días y pa'l 15 nos probaron, porque esa tarde asignaron los caballos más trujanos. Al siguiente día aclarando caballo y hombres trancamos, un rodeo de 1500 muy espeso en orejano. Los toros grandes se fueron porque a nadie respetaron, ahí el caporal gritó soga y nombró los joaquianos. Ahí se fue en ese levante un hombre diestro de un peligroso caballo. Cuando lo sacó a correr se abrocharon mano a mano, tres veces blanqueó la panza cuando le batió el chaparro. Lo obligó a alcanzar un toro pa' amarrarlo a boquejarro. Fiera que iba despedida pa'l rincón matecubarro. Y en tanto voleu de soga de ese hombre nos olvidamos y movimos el ganado. Y hasta después que cenamos vimos que había un dormitorio vacío y nos hacía reclamo. Faltó un llanero en el hato, se regla ese comentario y a caballiciar de nuevo para de luego buscar. La noche estaba bien negra, el frío era pa' congelarnos, y un silbo nos perseguía de cerca para probarnos, con un tumbamono atrás que acostaba a los más trantos. Hay agua por camasadas como pa' correr espantos, y con la ayuda de Dios fue que logramos hallarlo. Familia Gilbert Chaquea, hombre criollo y sabanero, cuidado con un toro de Obama. Es hincha y al lado derecho dos más cuando lo volteamos. La soga que arrebiataba temblaba pa' un guarataro con vueltas amordazadas dentro de la concha. El palo, el pajal daba evidencias a la redonda de tres lo que batallaron. Y en la punta de la soga un barcino cachos claros con la gasa tarragasta donde no imaginaron. Y ensangrientadas las puntas de cada que hacía un disparo, se había ahorcado arrequintado y se trancó con las manos. Parecía que estaba vivo, sentado en el hueso el rabo. Por eso muchos colegas los vi correculebriado. Al picar el arrebiate se vino cacho clavado. Ahí fue que a buscar el hombre por el pajal nos regamos, y patrullando parejo enseguida lo encontramos. Tenía el sombrero en el pecho, apurruñado con las manos, y ligándose una herida su camisa había amarrado. Tenía una pierna partida, sería el primer impacto del veterano. Arrastrándose llegó a sombras de un mazapalo, donde allí alcanzó a escribir con la punta del chaparro. Dijo que el toro volteó y le invistió al alazano, y el caballo corcoviándose envuelto patas y manos, y le quedó de papaya al barcino envenenado. Recalcó que lo enterraran en el lugar encontrado. Allí murió echando culpas a un caballo resabiado y a un caporal que también debería ser condenado. Ahí le hicimos una tolda a velocidad de un rayo, pa'l sereno y la llovizna porque era en tiempo de mayo. Y a las 4 en el programa paso a paso por el llano informó César Salcedo, donde muchos lo escucharon, que en Talato en la sabana tres muertos encontraron. Llegaron más de 300 jinetes del vecindario, la mujer y sus hijitos por derecho se zumbaron. Se escuchaban los lamentos cuando a humedad no asomaron, palabra que esa mañana hasta los guapos lloraron. Ya después de tierra encima los últimos se alejaron, las aves negras del llano, del
sector se apoderaron. La soga yo la pegué porque me la regalaron. La tengo en chulo, tranquilo, pa' recordar a mi paisano.